Giroscopio. Aplaudan por lo menos. No, va, por la boca. Va. Cumpleaños feliz. Feliz. Te deseamos a ti. Señor, te bendiga. Ay, que te bendiga. Y te haga feliz. Eso. Familia, nosotros arrancar una nueva temporada con un cumpleaños feliz. Gracias a Dios, gracias a ti que nos acompañaste. Levanten la copita ahí, familia. Brindemos por un giroscopio nuevo, renovado en nuestro Señor Jesucristo. Esperanzados en que el Espíritu Santo sea quien siga dirigiendo este programa. Familia, vamos allá, vamos allá. ¡Esa! Vamos allá, vamos allá. Ustedes brindaron ya. Familia, aquí hay un bizcochito, que el equipo de producción también, luego de, y en conjunto con usted a nivel virtual, vamos a compartir al final. Ahí los camarógrafos están felices, están dando fiflapa allá atrás, porque ellos también son parte de todo esto. Sin el equipo de producción que está allá detrás, este asuntico tampoco se da. Familia, de verdad agradecidos y pedirle a cada uno de los televidentes que por favor sigan orando por nosotros, que nosotros en el nombre de Jesús vamos a seguir dando de lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros y ustedes, porque el Señor nos pone cositas en el corazón para nosotros compartir. Y de la misma forma, sus oraciones son las que fortalecen para que el asunto se dé chévere. Ya nosotros vamos a estar recibiendo llamadas para que ustedes, sus oraciones, sus peticiones, la compartan con nosotros, para nosotros en el momento columna del giroscopio podamos pedir, orar por sus familias, por sus situaciones, y más que por los matrimonios, por los noviazgos, por todo. Vamos a estar orando. Así que ya ustedes saben, en el próximo programa ya vamos a estar recibiendo llamaditas. Vamos a tener un WhatsApp activo también para que nos puedan escribir por ahí. Familia, este giroscopio viene con lo de todo. Oye, familia, Andrés tiene un sueño. Andrés, ¿qué es lo que pasa, Andrés? No, ¿está cansado? ¿Está cansado? No, tranquilo, vamos a perder esperando el bizcocho. Ya entendí, él tiene el truco. André, lo que usted tiene que agarrar el micrófono para poder yo, para que todo el mundo escuche todo lo que está prendido. André, dígame de nuevo, usted tiene como sueño. Bien, yo decía que me estaba durmiendo como los niños. O sea, que el niño se va durmiendo primero para que le den el bizcocho primero. Ah, ¿entiendes? Pero que son. Estoy esperando mi bizcocho primero. Yo juraba que él estaba orando, era. No, le toca la vida de los santos. Yo, wow, Dios. Todo el mundo aquí compartiendo y André, bendito sea Dios. No era orando que estaba, familia, era llantándolo para el bizcochito. Familia, pero yo puedo darme un trago de todos lados. Claro. Yo voy lejos ya. Familia, y yo quisiera de verdad que así en esa misma armonía, en esta sintonía, podamos invocar la presencia del Espíritu Santo. Podamos sacar este espacio-tiempo para invocar a esa tercera persona de la Santísima Trinidad, del Espíritu Santo, que nos dirige. Esa persona que el Señor dejó para que nosotros los cristianos podamos caminar, para que nosotros los cristianos podamos realizar la obra a la que Dios nos llama, nos manda, nos encomienda. Esa obra que Dios nos manda a realizar. Para poder cumplir este llamado de vivir la fe, de noviazgo 3D, militantes del Señor. Para nosotros realizar todo esto, debemos de estar guiados por el Espíritu Santo. Yo quisiera que en casita nos acompañes con esta alabanza, con esta hermosa oración, hecha canción llamada Lléname, para que le pidamos a nuestro Dios que nos llene de su gracia, que nos llene de su Espíritu Santo, que nos llene de su amor.
Me siento cansado. Necesito de ti. Cuando estoy destrozado, necesito de ti. Cuando estoy en lo más hondo de mi soledad, necesito de ti. Lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, Señor, que te pueda sentir. Llénanos, Espíritu Santo, de tu presencia. Llénanos de tu alegría. Llénanos de tu gozo. Llénanos de tu Santo Espíritu. Haznos sentir el gozo sagrado de tu presencia. Tanto nosotros como aquellos que están escuchándonos, que nos están viendo, que también se llenen de tu presencia. Especialmente los jóvenes, llénalo de tu amor, llénalo de tu alegría. Lléname de tu gracia, lléname de tu amor. Pueda sentir. Gracias, gracias Jesús por este momento. Gracias Jesús por cada una de las personas que en este hermoso momento nos acompañaron en esta oración. Te presentamos, bendito Dios, cada una de sus intenciones, las nuestras, las que han quedado en nuestros corazones, bendito Dios, para que de acuerdo a tu voluntad, bendito Dios, nos las concedas. Gracias a ti que nos acompañaste en esta celebración de inicio de nueva temporada del Giroscopio. Gracias a cada uno de estos jóvenes que se unen en este espacio, Ruth, Andrés, Angie, Ricardo, Davelis, Adrián, Feseli, que están por ahí detrás. Gracias de verdad que acabó, familia. Familia, muchas bendiciones. Hasta aquí este su espacio, el Giroscopio. Arrancó el programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio y oración. Contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al Giroscopio. Giroscopio.